Al menos tres comités cívicos del país ratificaron el inicio de una huelga de hambre contra el Tribunal Supremo Electoral para la renuncia de los vocales o la anulación de la habilitación del binomio presidencial Evo Morales-Álvaro García Linera por el Movimiento al Socialismo. En realidad me parece un poco complicado en el corto plazo respecto a las fiestas, ¿no es cierto? Navidad y Año Nuevo es un país que dinamiza mucho su economía y que va a tener actividades de los cuentapropistas que no generan la posibilidad de tener una medida sostenible. Pero también hay que reconocer que hay mucha conciencia cívica de la ciudadanía que exige tomar medidas de hecho. Entre tanto, el Movimiento al Socialismo asegura que se cumplió los requisitos para que se habilite al binomio para las elecciones primarias del 27 de enero, cuyo calendario está en marcha. Que anule la candidatura del compañero Evo Morales Ayma no corresponde. Imagínense, lo único que tiene que hacer en este caso el Tribunal Supremo Electoral, y como lo ha estado haciendo, es cumplir ese calendario. Y en este momento estamos en esa etapa de impugnación, pero no para anular candidatos, sino para revisar exactamente de que los candidatos hayan cumplido a cabalidad los requisitos correspondientes. El reglamento específico para las primarias establece que solo se admitirá aquellas demandas de inhabilitación que tengan relación con el incumplimiento de requisitos e incompatibilidades. Las demandas que no cumplan esta condición serán rechazadas sin mayor trámite.